Ante la inflación, Puch anuncia una rebaja del 10% en las tasas y en los precios públicos, así como otra importante rebaja en el 50% del precio del transporte metropolitano de Alicante. El presidente de la Generalitat Valenciana está ultimando los últimos detalles del plan reactiva. Un plan y una ayuda que pretende minimizar los efectos económicos y sociales de la invasión de la Federación Rusa en Ucrania. Putsch, que se ha reunido con los principales sectores sociales, así como con los principales sindicatos, entre los que figuran comisiones obreras y UGT, ha anunciado esos detalles y esas medidas, entre las que destacan esa reducción del 10% en los precios y en las tasas públicas, así como otra reducción en los cánones de competencia autonómica. El plan reactiva tendrá cuatro objetivos principales, la lucha contra la inflación, las ayudas a empresas, autónomos y familias, las medidas de eficiencia y ahorro energético, así como acciones para acelerar la soberanía energética. Estas ayudas impulsadas por parte del gobierno valenciano se suman a la rebaja de los 20 céntimos en el precio del combustible, llevada a cabo por el ejecutivo de Pedro Sánchez, una ayuda que ha generado dudas entre algunos consumidores. No, yo cuando entraba no sabía si lo iban a hacer. Después de pagar he visto que lo han hecho. Pero que otros han aprovechado, por lo que han logrado repostar sin problemas. He venido a repostar un poquito. Yo habitualmente ya desde hace muchos años eh, voy, en, voy andando o en transporte público. Y solo utilizo el coche para viajar o a alguna cosa especial. La medida que se activó el pasado viernes pretende provocar un respiro en el bolsillo de los consumidores, que ya están notando los efectos de la inflación a través de la subida generalizada de la cesta de la compra.